estas, ¿no? ¿Cuánto tiempo os ha costado hacerla? ¡Dos días solo! ¿Y qué habéis puesto en la pancarta? ¿Qué aparece? Los imparables, como hoy nos llamamos, y los nombres y dibujos. ¿Y qué vais a hacer estas fiestas? ¿Los vais a pasar bien todos los días o vais a descansar algo? No, vamos a pasarnos muy bien en las fiestas. ¿Qué es lo que más os gusta de las fiestas de Artajona? ¡Que hay cabezudos! ¿Que hay cabezudos? ¿Es lo que más te gusta? ¡Y rico de fuego! ¿Pero y los cabezudos nos pegan mucho o qué? Sí, no, pero no me importa. Es súper guay. ¡Corre! Y todo. ¿Y las vacas os gustan? Porque aquí en Artajona hay muchas vacas, ¿no? Sí, de vez en cuando. Si a mí no me gustan mucho porque me dan miedo. A mí también me dan miedo, tengo que reconocer. Pues nada, chicas, que lo paséis muy bien estas fiestas, ¿vale? Vale, gracias. Mira, cariño, muy bien, acabamos de empezar, como ves, ya ves, de todas las edades, jóvenes, mayores, y aquí pues a pasar lo mejor posible. ¿Hoy es uno de los mejores días o no? ¿Hay otro que te gusta más? Para mí, hoy precioso, pero mañana espléndido. ¿Vas a vivir todas las fiestas o tienes también un poco la responsabilidad con los nietos y eso, no? No tengo nietos, no tengo hijos. O sea, que a vivir al 100%. De vacaciones, espero que muy bien, en familia y con amigos. Pues que la disfrutes. Siempre beber mucho y pasarlos muy bien. ¿Es uno de los mejores días el día del chupinazo o no? Es el mejor, con diferencia. Me imagino que habéis comenzado ya la mañana con almuerzo o no, o ya empezáis directamente con el cohete. Por supuesto, unas magras con tomate y huevos como Dios manda, y luego ya a beber todo el día, y a lo que sea. ¿Aguantaréis todas las fiestas o algún día habrá que descansar? Pues los que puedan, porque algunos tienen clase ya. Estamos ya en unas fechas un poco malas, pero bueno. Los que podamos, yo incluido, aguantaremos todas las fiestas, seguro. Aguantaréis todas las fiestas por esos que no pueden estar, ¿verdad? Hombre, el doble. Pues nada, que lo paséis muy bien. Batalla se ganaron.
de Artajona. Muy bien, bonito. Ya os vemos con vuestras mejores galas, os habéis puesto guapos, guapos, ¿eh? Para el día del chupinazo. Bien, bien, muy bien. Muy bien. ¿Sois de Artajona, de aquí de siempre? Yo de Artajona nacida y siempre aquí. Mi marido de Miranda de Arga. Pero ya me han comentado que en Artajona son muy buenos acogedores, que acogen muy bien a todo el mundo, ¿no? Son los mejores. Los mejores, ¿qué vas a decir, verdad? ¿Usted se ha sentido acogido bien por Artajona? Bien, bien. No entiendo apenas lo que me dices, por eso te digo bien. Más apropiado, porque yo soy de Artajona, y él, a ver qué tal ha sido acogido en Artajona, que es mi pueblo, pero hace 50 años que también es de él. ¿Y cómo ven las fiestas de esta localidad? Usted que ha vivido muchas fiestas, ¿cómo ve? ¿Han cambiado desde que usted era pequeña o no? No, siguen. A mejor han cambiado. Muy bien. La tradición de los cajones, el ambiente, el personal, todo yo pienso que ha ido a mejor. ¿Y en estas fiestas disfrutáis a tope o también tenéis un poco la responsabilidad de los nietos que muchas veces los padres os lo dejan a los abuelos? Toca de todo. Toca de todo. Pero también lo disfrutaréis, ¿no? El estar con los nietos. Sí, 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 mucho, mucho. Antes no teníamos nietos, pero ahora pues disfrutamos. Con los nietos y nosotros lo que podemos. Pues nada, que las disfruten. Sí, el grupo de gaiteros de Artajona, estamos viendo que hay una gran representación femenina, ¿no? Sí, sí, la verdad, cada año más chicas. ¿Cómo se viven las fiestas con la responsabilidad de tocar para los gigantes? Pues bien, la verdad. O sea, tocamos porque nos gusta y muy bien. ¿Llevas muchos años ya tocando los gaiteros? Yo 3 años o así me parece que llevo. ¿Y por qué decidiste meterte? Pues, no sé, empecé a tocar el tambor porque me gustaba de siempre ya así y eso. Y aquí siempre, pues a todos nos gusta mucho la música, entonces es fácil animarse. Hay buena tradición en Artajona musical. ¿Y esto se sabe compensar luego con la juerga de la noche o no? Sí, perfectamente, perfectamente. Así es la forma de vivir las fiestas al 100%, ¿no? Sí, sí. Pues oye, enhorabuena, porque hacéis una gran labor, que así no todos los pequeñitos se quedarían sin los gigantes también, y que lo disfrutéis todas las fiestas. Vale, pues gracias.